Son las 7 en punto, vamos a empezar ya. Víctor, quería dar una vez más la bienvenida a todos eh, los asistentes a Hispano estar Contigo en casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Como siempre os pido que mantengáis, mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no tengamos ninguna interrupción durante la charla que nos va a dar Víctor. Víctor, como sabéis, como habréis leído, es, es arqueólogo, entre, la, entre otras muchas cosas, es historiador, fotógrafo y es un gran narrador de historias contadas desde el corazón. Eh, hoy viajaremos hasta Hornachos, una población extremeña eh, presidida por una fortificación de origen andalusí, para entrarnos en esta peculiar historia de la localidad que supera con mucho los límites de su término municipal hasta permitirnos profundizar en el conocimiento de fenómenos y acontecimientos esenciales de nuestro pasado. Víctor siempre nos lleva a unos viajes de ensoñación que a mí por lo menos personalmente me encantan. Y bueno, no es porque solo, no es porque además sea socio de Hispania Nuestra, como bien sabéis, sino que es que nos regala su tiempo, El, que sepáis que él y todas las personas que participan en Hispania Nuestra contigo en casa como conferenciantes. Nos regalan su tiempo, lo hacen todo de manera altruista, nos enseñan lo que saben gratuitamente. Y por eso, para poder mantener estas actividades de manera libre y gratuita, os pedimos que, por favor, los que no seáis socios de Nuestra os hagáis socios o por lo menos lo planteéis eh, en algún momento para que podamos contar con vuestra presencia. Disculpad, por favor, no compartáis pantalla. <laughs> Ahí. Por favor, no compartáis pantalla ni abráis los vídeos para no tener interrupciones. Eh, como digo, para que Hispania Nuestra pueda seguir eh, trabajando y consiguiendo una sociedad comprometida e interesada en conservar su herencia histórica, os pedimos que os hagáis socios de Hispania Nuestra. Yo, después de esta breve introducción, le doy paso a Víctor. Todo tuyo, adelante. Ah, perdón, sí, se me olvida, no es que como me han cambiado el discurso, <laughs> se me olvidó decir. Tenemos 45-50 minutos de intervención de Víctor, durante el cual, por favor, como digo, no encendéis micrófonos ni cámaras, él va a tener eh, la voz y el mando de, durante este rato, y al final abriremos el turno de preguntas, o a sea, que podréis eh, acceder a, a través del chat, podréis hacer todas las preguntas que queráis eh, escribiendo, y yo al final de la intervención se las, se las preguntaré a Víctor y él las responderá de viva voz. Ahora sí, adelante, Víctor, todo tuyo. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Imagino. Sí. Bueno, pues es un gusto volver a estar con todos vosotros, gracias a esta plataforma que nos ofrece Hispania Nostra. Así que encantado de pasar esta nueva tarde con todos los amantes del patrimonio, que creo que todos los presentes eh, lo sois, igual que yo. Hoy vamos a desplazarnos, como decía Teresa hace un momento a una eh, localidad llamada Hornachos. Voy a compartir la presentación. Ahí la tenemos. Decía que nos vamos a dirigir a Hornachos en, en esta charla. Es, como siempre digo, un pueblo con dos localizaciones. Una es la geográfica. Y otra es la del corazón. La primera, la geográfica, es fácil de ubicar. Basta con rastrearla en un atlas o hacer una búsqueda simple con herramientas digitales, como pueda ser Google Earth, que nos permite hacer un recorrido virtual por toda la geografía del planeta y que si no lo habéis usado todavía, os recomiendo que lo hagáis. Es algo muy didáctico y entretenido para una de esas tardes de confinamiento que nos están regalando en los últimos tiempos. Se sitúa Hornachos en la margen sur de Tierra de Barros, a los pies de la Sierra Grande, que tenéis al fondo en la imagen, en una posición central aproximadamente de la provincia de Badajoz, un tanto escorada hacia el este. La localización del corazón precisa de una metodología exploratoria bien diferente, nada ligada a mapas ni a topografías y sí vinculada a la cartografía de los sentimientos y de la memoria sentimental, heredados en familias de generación en generación desde 1610 hasta nuestros días. La Hornachos del Corazón reside en el exilio, en ese exilio nostálgico desde el siglo XVII. La Hornachos del Corazón vive en la orilla meridional del Mediterráneo, repartida por diversos enclaves de Marruecos, a muchos kilómetros de distancia de Extremadura desde donde suspira evocando la luz de la luna reflejada sobre los viejos muros del castillo que domina el pueblo. Desde ese exilio clama con paciencia de siglos por la justicia negada durante 400 larguísimos años de inmerecido destierro. En 1609, Felipe III, al que tenéis en la imagen, uno de los peores monarcas de la historia española, y mirad que desde que existe nuestra nación los hemos tenido malos y malísimos, un hedonista dedicado a su autocomplacencia, mientras el reino se adentraba en una crisis sin precedentes, entregado al mal gobierno de incapaces y corruptos, bajo la dirección de este individuo que tenéis en pantalla el infame Duque de Lerma, firmaba un decreto de expulsión de los moriscos. Los moriscos eran la principal minoría existente en los reinos hispanos de aquellos tiempos. He resuelto, decía el decreto firmado, que saquen todos los moriscos de este reino y que se echen en Berbería. Esas fueron algunas de las palabras que el rey rubricó sin que le temblara la mano por una decisión tan, tan, tan trascendental. La expulsión cambió súbita y dramáticamente la vida de unas 300.000 personas que hubieron de dejar sus casas, sus campos, sus posesiones, su país. Camino de un futuro precario, lleno de peligros, de avatares, un futuro de incertidumbres sumido en nostalgias de su tierra y también la de sus antepasados. 300.000 almas fueron abandonadas a su suerte, embarcadas en naves para un viaje sin retorno, totalmente contrario a su voluntad ante el que poco o nada podía hacerse más que ser cumplido sin oposición alguna. Una historia de gran sufrimiento, de desarraigo forzoso, de emigración a un mundo ajeno, desconocido, abandonando para siempre aquel otro que les vio nacer. ¿Quiénes eran los moriscos? Según avanzaba hacia el sur el proceso de conquista, los reinos cristianos peninsulares de León, de Castilla, de Aragón, Navarra y también Portugal, no hay que olvidarlo, iban integrando poco a poco las poblaciones musulmanas conquistadas, poblaciones que decidían mayoritariamente permanecer en su lugar de residencia, en la que había sido la tierra de sus mayores. Las capitulaciones llevaban aparejadas condiciones relativamente ventajosas para el común de los vencidos, entre ellas el mantenimiento de su religión, de su lengua, de sus costumbres, sus costumbres propias. La intransigencia de la cultura dominante, y hay que reconocer que siempre la cultura dominante lo es de un modo u otro, fue aumentando con los años, circunstancia que tensó. Las relaciones entre las distintas comunidades, hasta generar situaciones difícilmente soportables para la minoría cultural musulmana. La conquista del Reino de Granada, el último bastión de dominio islámico en la península ibérica durante la última década del siglo XV, conllevó un aumento en la presión sobre los mudéjares, o moros del rey, como a partir de ese momento comienzan a ser denominados. El 14 de febrero de 1502, diez años después de ser rendida la Plaza de Granada, contraviniendo los acuerdos históricos, se promulgó la pragmática de conversión forzosa, que, como indica su propia intitulación, obligaba a la conversión al cristianismo a todos los musulmanes, o bien, en caso de que no la aceptaran, a su inmediata expulsión del reino. Tres días después, el 17 de febrero, una nueva pragmática les impedía abandonar el reino, no dándoles más opción que abrazar el cristianismo. Pese a las reclamaciones y no pocas revueltas que estos hechos produjeron, las autoridades se mantuvieron firmes en su decisión y se practicaron bautismos en masa, una caricatura absurda un teatro burdo en el que los principios esenciales de la fe cristiana fueron totalmente ignorados. A partir de entonces, los musulmanes hispanos pasaron a ser denominados moriscos, un apelativo con connotaciones despectivas con el que se pretendía definir al colectivo con respecto a los nuevos cristianos, los cristianos nuevos. Los procesos de aculturación de los mudéjares habían generado durante siglos, esos siglos de la Baja Edad Media, una cultura con rasgos mestizos en la que fusionaban elementos cristianos e islámicos. Muchos miembros de esta singular cultura estaban perfectamente integrados en la sociedad de su tiempo, siendo aceptadas sus peculiaridades e idiosincrasias. La conversión obligatoria no supuso un gran quebranto para muchos de estos mudéjares, que obviamente ya habían perdido la identidad originaria de sus mayores, dejado de hablar el árabe y abrazado verdaderamente el cristianismo. En cambio, provocó un gran impacto en grupos menos receptivos a influencias extrañas a sus propias comunidades. Que mostraban orgullosas sus costumbres, su lengua y su religión como elementos identitarios diferenciadores que querían conservar a toda costa. Este fue el caso de los hornacheros, los habitantes de Hornachos, celosos de su cultura, reacios a asumir imposiciones foráneas y decididos a resistir costara lo que costara para mantener sus propias tradiciones. Según avanzaba el siglo XVI, las condiciones de vida fueron endureciéndose progresivamente, pues las inoperantes medidas de evangelización y catequización, un fracaso más que evidente, recordemos que los bautismos generalizados obligatorios no fueron más que una simple pantomima, dieron paso a procesos de carácter claramente represor, una represión decidida que pretendía liquidar esas peculiaridades culturales propias de los moriscos. Las consecuencias directas de ello fueron los violentos alzamientos populares de los cuales la Rebelión de las Alpujarras, también llamado Guerra de las Alpujarras, acaecida entre 1568 y 1571, fue el más grave de los acontecimientos. Felipe II, quien gobernaba entonces, se vio obligado a usar todo el poder de los tercios para sofocar este levantamiento inaudito. La violencia con que actuaron los dos bandos fue totalmente desmedida, según narran los cronistas que presenciaron el conflicto y que nos dejaron testimonio escrito de él. Juan de Austria, en pantalla ahora mismo, al mando de las tropas reales, se empleó con una dureza extrema hasta dar por zanjada la guerra, que trajo la muerte, la esclavitud y la deportación para todos esos moriscos que poblaban las Alpujarras granadinas. Los supervivientes, unos 90.000, fueron distribuidos por Castilla y el territorio de Granada fue repoblado por cristianos viejos procedentes del resto de España, ajenos totalmente al espacio que habrían de habitar a partir de entonces. El conflicto no hizo sino afianzar en la élite gobernante, la clase dirigente, la idea de que los moriscos eran totalmente ingobernables y que su asimilación, por llamarla de algún modo, resultaba una tarea prácticamente imposible. Por ello, debían ser expulsados lo antes posible. Además, se aducía, no sin cierta razón, todo hay que decirlo, el peligro que representaban para la seguridad del Estado, dado que muchos de los moriscos granadinos actuaban como quintacolumnistas al servicio del turco. Sabéis que en aquel momento Turquía era una potencia que luchaba por la hegemonía en el Mediterráneo en conflicto permanente con, con España. Es cierto que eh, muchos de estos eh, moriscos alpujarreños habían solicitado ayuda a los turcos y les rendían realmente fidelidad. Algunos investigadores, sin embargo, sostienen que la expulsión de los moriscos se proyectó como una cortina de humo capaz de tapar la vergüenza de las pésimas acciones del gobierno. Qué típico esto, ¿nos parece? Hace siglos y también ahora, crear problemas inexistentes para desviar la atención de los padecimientos verdaderos. Una cortina de humo para ocultar la tregua con los Países Bajos y la progresiva pérdida de poder del reino en la política internacional. Una forma vil de acallar las voces críticas con una medida populista que no hizo más que alimentar los más bajos instintos del populacho manipulado por las élites, utilizando una minoría como chivo expiatorio de todos los problemas, los reales y también y muy especialmente los imaginarios. Una historia que se repite en la utilización de las minorías como chivos que cargan con todas las culpas. Nada nuevo. Mentiras usadas para disimular atropellos y desgobiernos. Impúdicos actos de propaganda con los que se ensalza a personajes de valía escasa y aún más corta entidad moral. Los primeros deportados fueron los moriscos valencianos, obligados a dejar su patria desde septiembre de 1609, es decir, desde el año anterior. Seguidamente, ya en 1610, les tocó el turno a los murcianos, andaluces y hornacheros, embarcados en Sevilla, Málaga, y Cartagena rumbo al exilio. Poco después sufrieron el mismo destino los moriscos castellanos, catalanes, aragoneses y navarros, poniendo fin a un proceso vergonzoso desarrollado durante un tiempo inferior a un año. El destino de estas gentes fue muy variado. La mayoría terminó asentándose en el área del Magreb principalmente en los actuales Marruecos y Túnez, aunque hubo familias con más capacidad económica y también con mejores contactos que se trasladaron a lugares más lejanos, tales como Argelia, Libia, Egipto y especialmente también Turquía. La acogida que les dispensaron fue muy distinta en cada zona. Hubo plazas como la que tenéis en pantalla, en Tetuán, en las que se integraron con prontitud en la sociedad local, siendo absorbidos por los descendientes de los andalusíes emigrados siglos atrás, y otros donde sufrieron un rechazo frontal y fueron objeto de hostigamiento permanente, pues no se les veía como musulmanes verdaderos. Y esto es sorprendente, pues mientras en España no eran considerados cristianos, en el Magreb no eran aceptados como musulmanes. Era algo como vivir en tierra de nadie, en la que ninguna de las dos sociedades eran aceptados por entender que estaban casi en transición entre una sociedad y la otra. Un triste castigo para gentes cuyo delito, si es que como tal hay que considerarlo, tenían seguir las tradiciones y la cultura que habían sido heredadas de sus mayores. Hubo incluso moriscos que confiaban en que los decretos de expulsión serían derogados de forma inmediata, que era un sufrimiento aquel puramente temporal y que podrían regresar a sus casas en muy breve tiempo. Incluso algunos sufrieron escarnio y padecimiento, llegaron a ser mártires al, al proclamar públicamente su adhesión al catolicismo, muertes sin sentido provocadas por la ignorancia extendida entonces y más aún incluso, hay que decirlo en la actualidad en la que andamos transitando. Pero volvamos a los Nachos, donde nos espera una historia dolorosa y fascinante a un mismo tiempo, una epopeya digna de ser narrada, digna de ser conocida como parte de nuestra historia. Si esto hubiera sucedido en otra nación, una nación que se sintiera orgullosa por el pasado de sus ancestros, tendríamos varias películas. Que contarían toda esta epopeya que seguidamente os voy a narrar. Hornachos, la Furnayus islámica, que citara el geógrafo Idrisi en el itinerario que unía Mérida con Córdoba, dos de las principales localidades peninsulares de esa plena Edad Media, se asentaba en el actual cerro del Castillo. Y en sus inmediaciones. En la imagen podéis ver el castillo roquero situado sobre el cerro. Fue una población eh, próspera, dedicada a actividades como la minería, la agricultura y el comercio. Destacaba durante los tiempos de la dominación almohade como una importante plaza militar y fue precisamente ese momento en el que se construyeron o se repararon algunos de los lienzos con los que está actualmente alzada aún la alcazaba y también de la cerca urbana, los restos de ella. Entre 1234 y 1235 tuvo lugar la conquista cristiana, siendo inmediatamente donados la villa y su alfoz a la Orden de Santiago, que estableció allí una cabeza de encomienda. Para administrarla según los nuevos criterios de los vencedores a cuyo cargo había quedado la villa. La conquista no conllevó cambios significativos en la vida de los pobladores que decidieron permanecer en el lugar. Incluso los siglos de la Baja Edad Media fueron testigos de un muy notable florecimiento económico en Hornachos. Que fue creciendo en la ladera sur del Cerro del Castillo hasta ocupar espacios menos agrestes, más cómodos para ser habitados. A finales del siglo XV, la villa era cabeza de partido, sede de gobernador y detentaba jurisdicción sobre 14 aldeas. A excepción de las autoridades políticas y religiosas, no moraban en hornachos cristianos más. En 1494, es decir, 260 años después de la conquista castellana, los visitantes de la Orden de Santiago indicaban en su informe, no hallaron que había en la dicha villa ni en su término iglesia ni ermita, porque son todos moros. Durante el siglo XVI tras los decretos de conversión forzosa, fueron asentándose cristianos viejos en la villa, estimulados por las autoridades, circunstancia que provocó no pocos conflictos con los orgullosos hornacheros. Los moriscos de hornachos constituían, contrariamente a otros, una comunidad muy compacta, bien organizada, firme mantenedora de sus tradiciones, costumbres y también de su fe. Aunque fueron bautizados, como todos los moriscos del reino, sin excepción, su conversión al cristianismo no pasó de una pura formalidad legal. Pues en secreto, en la intimidad de sus casas, seguían practicando sus ritos religiosos. La cercanía del Tribunal de la Inquisición de Llerena, garante de la ortodoxia religiosa, no hizo mella en las creencias de los moriscos. No era tan terrible la Inquisición española como suelen pintarla los que tratan de manipular el discurso histórico para adecuarlo lo mejor posible a sus ideologías. Los niños, tras su bautizo preceptivo, eran llevados a lugares como el que tenéis en pantalla, ocultos en el monte, lugares donde se practicaban ceremonias de descristianización, los, demon los denominados desbautizaderos. Obviamente, la represión y el acoso de la Inquisición fueron constantes a lo largo del siglo XVI. Era una eh, represión tendente a crear una sociedad homogénea, una sociedad creada por las altas instancias del gobierno para ser mucho más fácilmente manejadas. Para eso la homogeneidad es mucho mejor que la heterogeneidad. El decreto de expulsión llevó al destierro a más de 3.000 hornacheros. Al drama humano hay que sumar la crisis económica que supuso para la localidad. Hornachos pasó de ser una de las poblaciones más pujantes en aquel momento de la provincia de Badajoz a convertirse en una villa en profunda regresión. Tanto que podría afirmarse que aún hoy no se ha recuperado el impacto sufrido en aquel acontecimiento. Toda acción conlleva unas consecuencias que rebasan el marco temporal en el que tienen lugar. En el pasado se siembran las semillas que brotan en el presente. Fueron embarcados, como os digo, todos esos más de 3.000 hornacheros en el puerto de Sevilla. Arribaron en Ceuta a las costas africanas. Desde la ciudad española marcharon hacia Tetuán. Allí el sultán trató de enrolarlos en su ejército y darles la misión de vigilar la frontera sur de Marruecos. Encargo que rechazaron en el mismo momento en el que sintieron que perdían su adorada libertad. No estaban dispuestos a depender de nadie. Se mantuvieron unidos y marcharon hacia el estuario del río Buregrej, en cuya margen norte se asentaron. En ese momento ocuparon Salé, afrontada a Rabat, un puerto de singular valía estratégica. Los hornacheros refortificaron la arruinada Alcazaba, actualmente llamada Casba de los Udaya. Poco después llegarían otros 15.000 moriscos andaluces y también otros extremeños atraídos por la rápida bonanza económica del lugar, gentes con las que tampoco se integrarían los hornacheros y con las que se produjeron continuas fricciones al ocupar los descendientes de hornachos todos y cada uno de los cargos de responsabilidad pública. La actividad principal de la plaza de Salé fue el corso, la piratería, la denominada pequeña guerra, con la que además de obtener lucrativos botines que financiaban holgadamente la vida de la comunidad, se causaba un gran daño a España. La venganza por despecho. Pues el objetivo principal del pillaje eran los barcos que trataban de llegar a la península desde las tierras americanas. Desde Salé era fácil controlar el tráfico marítimo de la península con América y el estrecho. El quebranto para las arcas del Estado, con todos los robos de barcos, fue tan grande que de forma inmediata se entablaron negociaciones. Tendentes a buscar un acuerdo que pusiera fin a esta situación anómala. Hubo contactos con España en 1614, en 1619, 1631, 1637 y 1663, y ninguno de ellos fructificó. De Césaré, los hornacheros solicitaban diversas compensaciones a la corona y a cambio estaban dispuestos. A cesar sus actividades corsarias y a entregar la plaza a España en propiedad. Entre las peticiones figuraba que les fuera permitido volver a su tierra, a sus casas de hornachos, es decir, estaban dispuestos a renunciar a su nueva y lujosa vida de aventuras para recuperar su terruño y los humildes hogares de su añorado pueblo en el corazón de Extremadura. En el tratado planteado en 1631 se indicaba lo siguiente. Los moriscos que residen en la dicha Alcazaba son los que salieron de Hornajos y Andalucía y tienen más de cristianos que de moros. Tienen mucha confusión y aprieto grande por las guerras y persecuciones a los que les somete el rey de Marruecos junto al grande aborrecimiento que les tienen los moros al árabes, que los llaman cristianos. Solicitan se le permita volver por el gran amor que tienen a España, pues desde que salieron suspiran por ella. Un hermosísimo texto, como podéis apreciar. La petición realizada a Felipe IV, a través del duque de Medina Sidonia, planteaba el regreso a Hornachos, encargándose ellos de indemnizar a los vecinos que habían ocupado las que habían sido sus haciendas. Solicitaba que el gobierno local estuviera en sus manos y que no hubiese en el pueblo más cristianos viejos que los curas y frailes necesarios para su buen adoctrinamiento en el catolicismo, que se les respetaran sus propiedades y no fueran discriminados tributariamente. Unas peticiones creo que muy justas. A cambio de ello, si así se les correspondía, entregarían al rey la plaza de Salé con todo su arsenal y riquezas, así como sus barcos con los que viajarían hasta el puerto de Sevilla, donde serían entregados para uso exclusivo del Estado. Ninguna de esas negociaciones concluyó en acuerdo. Una gran torpeza por parte española, pues... No solo se habría reparado una gran injusticia, sino que se habría obtenido un gran beneficio para la propia corona. Desde 1620, Salé funcionó como una república independiente, gobernada por un consejo de 12 miembros al mando de un denominado gran almirante y organizada de forma similar a la que tenía en aquel momento cualquiera de los ayuntamientos españoles. En la década de los años 30, de ese siglo XVII, presionados militarmente por el sultán de Marruecos, se declararon nominalmente sus vasallos, aunque de facto siguieron operando con total libertad, tomando sus decisiones propias. Desde que tuve conocimiento de estos hechos, por diversas lecturas, me sentí... Profundamente atraído por los hornacheros. Su capacidad de resistencia, sus deseos de independencia, su firmeza y la adaptabilidad a las circunstancias son más que sorprendentes, por no decir envidiables. Un ejemplo para tiempos convulsos y llenos de incertidumbres, como los que hoy también nos está tocando vivir sumidos en el dolor por haber sido arrojados de su patria, fueron capaces de construir un floreciente Estado propio, logrando el respeto, la admiración e incluso el temor de sus coetáneos. Resulta totalmente admirable que personas del interior peninsular, personas que no habían visto el mar en su vida, se convirtieran en magníficos marineros en poquísimos años que campesinos, artesanos y comerciantes se tornaran fieros bucaneros preparados para causar estragos en las tripulaciones más experimentadas y valientes de su tiempo, que sin conocimientos náuticos viajaran por el Mar del Norte, por Gran Sol, por las Islas Británicas, como si fuera algo natural en ellos, que asaltaran y saquearan ciudades como Reykjavik, actual capital de Islandia, hogar de los descendientes de los vikingos, sin tener una formación militar previa. Una historia, como veis, fascinante de superación de la adversidad, con arrojo e ingenio desmedidos. Una lección para tiempos de crisis, que no se nos enseña, que no se nos muestra que pasa totalmente desapercibida para la mayoría, carente del conocimiento de nuestro pasado. Una historia que es parte destacable e inseparable de nuestra gran historia. Se nos debilita si no se nos muestra de qué somos capaces en los tiempos más complejos. Se nos debilita cuando no se nos ofrece un espejo de superación y esperanza en el que reflejarnos. Nos educan en la debilidad para que no descubramos el enorme poder que hemos heredado de nuestros antepasados. Los moriscos de Hornachos, los moriscos en general, siguieron, siguen aún hoy, suspirando por la que consideran es su patria. España, totalmente integrados en la sociedad marroquí después de 400 años, claman pidiendo la justicia que no han tenido durante generaciones, demandando a las autoridades españolas el reconocimiento y la reparación del gran daño que se les infligió con esas disposiciones regias. Las leyes también pueden ser injustas por muy alta que sea la institución que las promulga y que las refrenda, la ley también puede ser inmoral. A mediados del año 2014, el Consejo de Ministros de España aceptó el proyecto de ley que otorgaba la doble nacionalidad a los judíos sefardíes, los descendientes de los judíos españoles expulsados en 1492. El 20 de marzo de 2015, el proyecto fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Esta ley, obviamente, no cambió el enorme despropósito histórico de aquella expulsión injusta, pero reparará los derechos de los descendientes de los sefardíes enviados al frío exilio. Fue una gran noticia por la que todos. Hemos de felicitarnos. Sin duda. ¿Cuándo alcanzarán los moriscos el mismo tratamiento? ¿Cuándo serán reparados? ¿Cuándo se reconocerán sus derechos y sus reclamaciones históricas? ¿Cuándo podrán tener el estatus legal de españoles? ¿Cuándo podrán sentirse de derecho como se sienten de corazón? Ellos que profesan un amor hacia España mucho mayor que el de buena parte de los españoles que detestan la nación en la que llegaron a la vida. ¿Cuándo habrá justicia? ¿Cuándo? Muchas preguntas y todas ellas sin respuesta. En 2004, los ayuntamientos de Rabat y de Hornachos rubricaron un acuerdo de hermanamiento con el que se pretenden reforzar institucionalmente los lazos históricos que unen a ambas comunidades. Un primer paso, un importante paso, para el reconocimiento de dos realidades separadas por acontecimientos históricos cuyas consecuencias están aún muy presentes. Se trata, obviamente, de un acto de carácter eminentemente simbólico, pero con símbolos se transforma la realidad. Viajo a Hornachos en busca de las huellas dejadas por la cultura islámica y morisca. Ha habido múltiples transformaciones desde su expulsión, pero la villa conserva un sabor peculiar, propio. Los barrios más antiguos aún preservan esa organización urbanística heredada de la última Edad Media y la primera Edad Moderna. Sus calles son sinuosas, adaptadas a la fuerte pendiente. Las casas mantienen sistemas constructivos y una organización puramente tradicionales. Se palpa en cada rincón el peso de los siglos. El pasado es una capa que todo lo cubre. Me detengo en la fuente de los moros, un manantial transformado en fuente pública, que facilita como pocos espacios la evocación de la vida cotidiana de siglos atrás, los cántaros alineados a la espera de turno, los saludos de la mañana, las confesiones al ru rumor del agua que emana en la fuente. Tomo el camino del castillo por una senda empedrada. Restos de una calle principal ya restaurada que articulaba la circulación por los barrios hasta la Alcazaba. A ambos lados del sendero, multitud de indicios confirman que el pueblo inicialmente se disponía junto al farallón rocoso sobre el que se alza la fortaleza, buscando su protección y su resguardo, bien protegido de los vientos del norte. Me paro ante un almendro crecido entre rocas y quiero imaginar que es un vástago de los árboles cultivados con mimo por esos moriscos en sus huertas. Debe estar muy próximo ya a la floración. El día que tomé esta imagen ya estaba florido. Los almendros ya anuncian en tierra extremeña la primavera que aún se nos antoja un tanto lejana. Estamos, no olvidemos, en mitad del invierno. Hay que dejar atrás la vereda y adentrarse en el monte para llegar hasta el castillo. Las ruinas de la fortaleza se muestran imponentes desde cualquier perspectiva. El emplazamiento elegido para el primitivo asentamiento del Gisen Furnayus es óptimo desde el punto de vista estratégico en tanto que la altura escogida refuerza por sí sola la, la defensa, pero también por la proximidad a importantes vías de comunicación que son controladas desde ese punto elevado. La planta del recinto fortificado de Hornachos es irregular, alargada en sentido noroeste-sureste, para aprovechar perfectamente la cima del cerro, un cerro muy irregular en cuanto a sus características. Hacia las zonas sur y oeste, contó con un segundo recinto defensivo, casi perdido, en la actualidad del cual han sobrevivido escasos restos, semi-escondidos entre el roquedo y la vegetación, que están aún sin estudiar como deberían arqueológicamente. Este recinto probablemente acogió a la población más antigua, siendo su cerca urbana. La técnica constructiva con la que se edifica la Alcazaba, pues como tal ha de ser considerada, es la característica tapia hormigonada o tapia militar. Este hecho, junto con el diseño de la puerta, así como la perfecta adaptación al terreno, hacen de los restos de la fortificación de Hornachos un interesantísimo ejemplo de arquitectura militar de época almohade, aún como os digo. Está por estudiar desde un punto de vista arqueológico. Es precisamente en el siglo XII, en época almohade, cuando debió reformarse esa construcción militar previa, que en función de los materiales arqueológicos que se perciben en superficie, ya estaría ocupada, al menos en el siglo X, en época califal. El acceso principal, una potente torre puerta, tiene una disposición en recodo que obliga al atacante a realizar un giro que lo deja vulnerable ante los defensores. El vano, como veis, está muy deteriorado, pero aún así es posible interpretar la traza de herradura con la que fue realizado y el alfiz que lo enmarcó, que muestra una serie de ladrillos esquinados, alineados perfectamente con una organización ornamental muy propia del mundo andalusí prolongado en, esos, en ese arte mudéjar tan propio del de arte bajo medieval hispano. En diversos sectores del recinto, especialmente en la zona occidental y también en la meridional, se observan numerosas fábricas de épocas ya cristiana, realizadas por la Orden de Santiago en las numerosas obras ejecutadas entre los siglos XIII y XVI, unas veces para erigir construcciones más acordes con las nuevas funciones y usos de la Orden de Santiago, y otras en un intento por frenar la degradación de los paramentos de tapia originales, ya obviamente para ese tiempo muy dañados por los muchos años que ya tenían encima y también por los diversos conflictos en los que se vieron envueltos. Gisen Furnayus y el castillo santiaguista posterior son monumentos vírgenes desde el punto de vista arqueológico. Muros y subsuelo guardan una riquísima información con la que reconstruir no solamente su pasado, sino también los contextos históricos en los que se ubica. El conjunto presenta un estado de ruina muy avanzada. Y si no se actúa con inmediatez, con gran urgencia, todo lo que aún se conserva, que es mucho, puede perderse en tiempo escaso. Posibilidad que no es permisible ni justificable. Posibilidad que no podemos aceptar, los que amamos el patrimonio, que no podemos aceptar como una sociedad avanzada y culta que conscientemente valora su acervo cultural. Actualmente las edificaciones y el entorno, si lo tengo bien entendido, al menos desde la última vez que tuve conocimiento directo del tema, son propiedad privada. Sería necesario dotar de fondos económicos acordes a su entidad, eh, a la construcción para su sostenimiento. Pero para ello habría que hacerla pública como se debería. En casos como este, sostengo que el bien histórico ha de estar tutelado desde las instituciones públicas, las únicas que pueden asegurar con garantías una gestión óptima que vele por su investigación y su conservación para las generaciones venideras. Cae la tarde sobre Hornachos. La puesta de sol desde el mirador natural del castillo es siempre fascinante. Ese balcón abierto a la tierra de barros cambia de color de minuto en minuto, tornando en azules los rojos tonos del atardecer. La luna asciende entre las ruinas. Un creciente de sugestiva silueta sube a los muros de tapia, iluminándolos con una luz tenua pero también muy sugerente cada vez que viajo a hornachos me encaramo a su castillo cada vez que voy sucede algún milagro inesperado sorprendente estímulos de vida que me hacen volver una y otra vez a este espacio excepcional espero haber sido capaz de transmitiros vivencias e historias Emociones y ciencia. Espero que os animéis a visitar pronto esta hermosísima y acogedora localidad extremeña. Comprendo muy bien a los moriscos descendientes de hornachos. He tenido la posibilidad de hablar con alguno de ellos, conocer de forma directa sus sentimientos. Comprendo sus nostalgias al contemplar la fortaleza bajo la luz de la luna. Sus antepasados vivían en un lugar mágico. Ellos esperan con paciencia secular poder volver algún día a disfrutar también de sus influjos. Aquí todo es posible. Aquí nos espera a todos los que de buen grado queramos acercarnos a disfrutar y a compartir todas estas maravillas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un gusto pasar esta tarde en, en vuestra compañía. El gusto es nuestro, Víctor, ya lo sabes, como siempre nos haces soñar. Y el Castillo de Nachos eh, es, un, es un sitio en el que se puede soñar, como, como bien has relatado. Yo quería comentarte: he estado mirando mientras hablabas que el castillo no está en la lista roja del patrimonio. Pues debería. Pues eh, tenemos deberes. <risa> <risa> y con eso también eh, hago un poco de hilo con otras las actividades que hacemos desde la asociación que son las plataformas, la plataforma de micromecenado. El castillo tendrá un presupuesto ingente como para salvarlo a través de micromecenado, pero oye, a lo mejor una parte se podría salvar. Para, por lo menos, no sé, no sé eh, algo que per permita una mejor accesibilidad Porque no recuerdo la última vez que, que estuve allí eh, está, ¿Está más accesible? Eh, se han adecuado algunos de los accesos De esa calle que os mostraba pavimentada con, con cantos eh, Esa zona está muy mejorada en los últimos años Pero el castillo sigue en el mismo estado al menos a través de ese micromecenazgo se podrían plantear una serie de estudios previos que al menos nos permitieran profundizar y avanzar en el conocimiento de este, de este magnífico lugar. Claro que sí. Pues que, que alguien nos oiga, ¿no? Como se podría decir. Por sí. ahora, ya, ya como digo, tenemos deberes para meterlo en la lista roja y luego el siguiente paso sería plantear algo para mi, para mi ¿Qué Bueno, me leer... ¿qué me estás insinuando? Que haga la ficha, ¿no? Por supuesto. <laughs> Por supuesto que sí. Ya sabes que hay alguien está compartiendo pantalla. Discúlpame, Víctor. Voy a cerrar la opción. Eh para que no, no, se, no haya interrupciones, eh, sí, te estoy, te estoy pidiendo el favorazo, porque además como las fotos que tienes son magníficas, van a servir perfectamente para ilustrar la belleza y el problema que tiene el castillo. Bueno, te voy a leer todos los mensajitos que tienes, que aparte de que muy buena presentación, muy buena conferencia, esta de escuchar el, el relato con tanta pasión, de fotazas y discurso rico y sereno, o sea, Tienes aquí un club de fans. Eh, gracias. Eh, por ejemplo, hay gente que dice que no conocía el castillo, que muchas gracias por la explicación. Y, y bueno, eh, que es una conferencia tratia y poética, a ver si tenemos alguna pregunta. Eh, vamos a ver, sí. Mira, de mervyn. Eh, que te da las gracias eh, por la historia que has contado, del lugar que para él era desconocido. ¿Hay alguna fuente de agua dentro de la zona fortificada? Dentro de la zona fortificada no existe ninguna, pero es muy probable que si hiciéramos excavaciones arqueológicas, localizáramos aljibes que permitieran el abastecimiento a la tropa en, en los momentos de asedio. Pero todo eso está aún por conocer. Es uno de los eh, temas pendientes. Y tampoco tiene riacho de cerca, ¿no? No, eh, o sea la fuen las fuentes están. Eh, en las laderas, eh, tened, tened en cuenta que está en, en un cerro elevado y las fuentes, hay dos fuentes principales, una ya denominada de los moros y otra denominada de los cristianos. Eh, pues, ¿Sabes por qué? ¿sabe por qué? <laughs> Porque cada uno tenía su fuente propia. Eh. Eh, pues están en, las, en la zona de ladera, en las vaguadas. Eh, mira, Alberto eh, comenta que es graduado en historia por la Universidad de Extremadura y, y nieto de Hornachega. Tiene dos preguntas. En, su, en tu opinión, Víctor, ¿cuál es el potencial turístico de Hornachos con su pasado morisco? Y la otra no sé si la está escribiendo. Por ahora esta. Pues desde mi punto de vista, las posibilidades de turismo para la villa de Hornachos son enormes. El lugar, como habéis podido ver en las imágenes, es sumamente atractivo a en muchos niveles. Si a eso sumamos esa historia peculiar, esa historia propia, en el que es pequeños y simples agricultores terminan eh, siendo bucaneros que asaltan Reykjavik, como antes os contaba, pues generar una narrativa que sea capaz de poner en valor toda esa historia fascinante, que al fin y al cabo es nuestra historia, esa historia desconocida, todo eso bien elaborado genera un atractivo enorme unido a la singularidad del espacio pues creo que tiene todos los mimbres para hacer un maravilloso cesto. Imagínate qué serie podría hacer HBO con esta historia. Claro. Eh, contaba de, de una forma casi irónica, humorística, ¿no? que si eh, otros países tuvieran todos esos acontecimientos que acumulamos en nuestra historia, pues estarían más que narrados en mil películas. Basta ver eh, todas esas cosas que... Eh, salen de los talleres de Hollywood para entender que todo lo que nos cuentan es muy menor comparado con la fascinante historia que todos tenemos. Mira, que, que sepas que Araceli, nuestra presidenta te ha mandado también deberes, que dice, por supuesto se necesita la ficha para la lista roja, o sea que es, ya es, eh, no, no te libras lo siento mucho Víctor, te acabo de mandar deberes a las eh, 8 menos 5 de la tarde de, de, del martes prometo hacerlos <laughs> bueno, la segunda pregunta Alberto está aquí ya, eh, quiere saber que por qué que a mí también me interesa mucho esta pregunta, ¿por qué no se les reconoce a los descendientes de los moriscos la nacionalidad española como los sefardíes? es una inquietud que siempre ha tenido y a mí me ha surgido después de tu discurso pues esa es una pregunta que yo no puedo responder, porque obviamente simplemente es una voluntad política el que eso eh, tenga lugar. Los, eh, no solamente los hornacheros, sino los moriscos en general, son descendientes de españoles expulsados a, a ese exilio no querido y de alguna forma, como sucedió con el caso de los sefardíes hemos de hacer una reparación de un fenómeno injusto. Obviamente, el presente no repara el pasado, pero lo visibiliza, lo hace comprensivo a las generaciones actuales y al menos nos permite iniciar un nuevo camino liberado de todo ese dolor que los descendientes de los hornacheros en particular y de los moriscos hispanos en general puedan recuperar esa dignidad eh, robada, creo que es algo esencial. Es algo que les debemos a ellos y que nos debemos a nosotros mismos. Y He hasta hecho. que no integremos toda esa historia nuestra, no estaremos completos como pueblo. Es que me acuerdo cuando. Bueno, es que la gente no lo sabe. Yo visité Castillo de los Nachos hace no sé cuántos, seis años o así, contigo. Eh, fue una experiencia maravillosa y me quedó grabado en el corazón una cosa que me contaste y es que hay algunos eh, descendientes de los nacheros en, en Marruecos que aún mantienen guardada la llave de su casa, ¿no? Sí, así es. O sea que... Así es. Fijaos lo que significa el que 400 años después, 410 años después aún conserven las llaves de sus casas, teniendo eh, presente la posibilidad, la posibilidad de volver a recuperarlas. Obviamente esas casas ya no existen y si existieran esas llaves no abrirían las cerraduras, pero es una, es una cuestión de carácter eh, poético, de mantener en, como un valor en la familia esa herencia de su pasado. Eso me parece fascinante. Es, es, como has dicho, poético y fascinante. Mira, tenemos un comentario de Francisco, que además de, además de darte la enhorabuena, nos da una noticia en primicia. Dice, pronto, muy pronto habrá novedades importantes sobre la titularidad pública del castillo. Actualmente se está interviniendo sobre los dos accesos principales al castillo, tanto el acceso noroeste como el sudeste. Las obras estarán terminadas este mismo año. Me parece genial la inclusión en la lista roja, es de justicia. Muy pronto reclamaremos también el apoyo de Hispania Nostra para recabar fondos para su excavación y consolidación. Aquí estamos para lo que queráis, Francisco, y además aprovecho para eh, plantear la opción de que podamos hacer una excursión con los socios de Hispania Nostra al, al castillo, ya sea antes, después o durante el... En algún momento, porque realmente, como nos ha hecho ver Víctor, esta historia es para conocerla, eh, ya sea eh, por el impresionante edificio histórico que tenéis en la en, la, en, vuestra, en vuestra en vuestra montaña la, arriba, o por la historia misma del pueblo. Es, eh, a mí me parece fascinante. Eh, también te, eh, te comento que tienes otra pregunta. Qué maravillosa, de qué maravillosa noticia. Sí, la verdad es que sí, es maravillosa. Aquí en, 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 completa, en completo directo tenemos una noticia en exclusiva es Fantástico. Consuelo pregunta si te animas a ponerte al frente de un proyecto de investigación arqueológico allí. Esta es una pregunta... Bueno, para mí sería un, no, no solamente un honor, sino un privilegio, así que claro que sí. Bueno, pues que nos oigan, Víctor, que nos oigan eh, por todos lados y desde todos los puntos de vista. Mira, está diciendo gente, Bea dice que sí a la excursión, que le encantaría. O sea, que eh, no sé si tendremos guía contigo o con la gente de, del propio pueblo, porque seguro que ellos también tienen parte de. Eh, de la, esa historia interna de la población que pueden contarnos, eh, que sería fantástica esa excursión. A ver, una última pregunta que soña a las ocho de Carmen. Dice, ¿por qué es lo, esos falsos históricos de identificación de los moriscos con el mundo árabe? Creo que hay que sentirse orgulloso de ese legado y como Nachega, orgullosa de mi historia y ascendencia. Pues sí, eh, todos hemos recibido ciertos complejos culturales. Que han sido heredados de generación en generación. Pero como decía hace un momento, hasta que no restañemos todas esas heridas, hasta que no armemos la totalidad del puzzle, habrá cosas que, por incomprensibles, no seamos capaces de integrar. Eh, la cultura andalusí es una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Reconocerla, integrarla, es esencial. Para España como nación y para todos como parte de nuestra cultura. Bueno, Víctor, que sepas que bueno tienes un montón de mensajes de. Eh, de... Ah, mira, sí, pero una, una última pregunta. ¿La Junta de Extremadura ha iniciado ese reconocimiento de los moriscos extremeños? No sé si depende solamente de la Junta de Andalucía, es una cosa nacional, ¿no? Eh, el reconocimiento de los moriscos es. Eh... Es algo de competencia nacional, no autonómica. No me consta que ninguna comunidad autónoma haya dado pasos en esa dirección para instar al gobierno central a que se ponga manos a la obra, ¿no? como debería. Bueno, que sepas que ha habido una persona, José, que dice que todo lo que has dicho supone un cambio radical de conciencia hacia nuestra historia y cultura algo de lo que es estético pero que tú pareces haber abierto el camino y que muchas gracias por la charla o sea, tienes, has removido conciencias has eh, abierto una nueva perspectiva y te lo agradecemos, aparte de toda esa lección de historia, de fotografía y de, de arqueología que nos das siempre, Víctor como siempre es un auténtico placer vamos a terminar las preguntas por hoy eh, recordaros como os he dicho antes que eh, para que podamos seguir teniendo estas actividades en marcha, os, por favor, os, os pido que os planteéis haceros socios de Hispania Nuestra para que Víctor, de manera altruista, como sigue haciendo, nos regale su tiempo y su conocimiento. Eh, quería recordaros también que esta y todas las intervenciones de Hispania Nuestra cuando tengo en casa se graban y están colgadas en nuestra web. Pueden acceder a ellas de manera libre eh, cuando quieran. y también recordaros que dentro de una semana, el martes 2 de febrero, tendremos otra, otra sesión de historia, estar contigo en casa. Esta vez hablaremos sobre el Monasterio de la Armedilla en Cogeces del Monte, en Valladolid. Otra, otra aventura patrimonial en otro sitio diferente, con otro punto de vista, con otro autor diferente, pero siempre interesante y divulgativa. Con todo esto me despido, Víctor. Muchísimas gracias a todos los asistentes, que han sido muchos. No sé si se lo has visto, pero hemos llegado a un pico de 137. O sea, todo, todo un éxito. Agradeceros vuestro tiempo y vuestro cariño. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego.